encontramos nuevamente en un blog por acá, en estos rumbos. Acá andamos en Sonoita, Sonora, en un evento de Legacy Drag Racing. La verdad que el evento pasado fue todo un éxito, el antepasado también fue un éxito. Y pues nos encontramos nuevamente aquí en el tercer evento en Sonoita, lo que viene siendo segundo, si no me equivoco, de este año. Pues aquí andamos para generarles contenidos a todos ustedes. Esperemos se queden hasta el final y les agraden todos los carros que se encuentran aquí, que se va a poner bien perro, la neta. Vienen carros de por allá de Estados Unidos, México, de algunas partes de aquí, de los estados de la República Mexicana, para que se dejen caer hasta el final del video. Saludazos. Pues ya están las caladas, mis amigos. Andan calando dos, tres ranflas de las buenas, porque puro carro bueno hay aquí. Están calando, aquí está mi compa, miren, compa fotógrafo estelar. ¿Cuál es tu página, güey? 58 en medio. Ahí está, ya lo escucharon, ahí para que lo sigan. Ahí vamos a estar pendientones con ustedes, con toda la carrera que se puedan. Uno de los organizadores de ahora. How you doing, buddy? How you doing, bro? You didn't bring the Mustang today? No. We took that apart, we're going to Vegas next year, so, November, so oh, you just guys getting it prepped for Vegas. Man, you're trying to go faster, huh? Yeah. All the time, man. Yes, hey, that's sir. It's faster. We'll be back, now. Cool down a little bit. You're organizing this event now, right? Nogales is, I'm just sponsoring it. Oh, you're sponsoring? Yeah. Oh, yeah. Pues él está patrocinando, mis amigos. Es el del Mustang Azul que corrió muy bien, para que lo sigan viendo ahí todo este pedo. And Brian Crower. Brian Crower. Run BC. Esos también están patrocinando junto con 92X Motorsports, right? Sir, 92X Motorsports. Ya, yeah, X Motorsports. Sí, ellos están patrocinando y pues Nogales nice está ahí. Está. Taping, later, bro. Alfredo Nogales, ¿cómo anda? Tremendo, Steven. ¿Cómo andamos, viejo? Al chingazo. Gracias por la invitación otra vez. Aquí está el hijo de Alfredo Nogales, el Junior. Los dos organizan los eventos. Intentan tener toda la pista, todo el chingazo. ¿Qué le echaron ahora a la pista? Oiga, ¿qué tratamiento le han dado? Metimos como pasadito de tres latas de PJ1 para que no digan que no hay preparación aquí. Preparación, así nomás. Sí, la pista se lavó, se limpió, todo está muy bien. Aquí toda madre, ¿no? Pues sí se ve que se están agarrando las llantas chicas. Y ya, voy a aprovechar aquí el medio de aquí de tuyo, Steven, para adelante mandar un saludo a la compañía Run BC, Run BC del Cajón, California, a nuestro amigo Brian, nuestro amigo Ramiro Lizárraga de ahí, de la compañía Brian Crower, y también tenemos a 928 Motorsport, que han estado, ahora van a empezar a participar en apoyarnos en nuestros eventos. Y el que guste participar, nomás manden que se comunican contigo, cualquier cosa que te manden en tu página, viejo. Y es más, ya tenemos a unos güeros que vienen, unos amigos de allá de Estados Unidos. Allá se alcanzas a mirar, ya está. Oh, Simón. Que traen. Ahí traen su Mustang, un turbo de vienen de Phoenix. Y próximamente andamos queriendo cocinar un evento de puro llanta chica a poder, llanta grande a poder. Planes que vengan a Estados Unidos contra mí. Yo sé que va a ser algo así, pero estamos tratando de ir. Hay que cambiar, está bien, toda idea es buena. Sí. Ellos me acaban de decir ahorita que hay 50 carros están disponibles para venir aquí a México, aquí a la pista desde Autódromo Hermanos Duarte. Pero la cuestión que estamos viendo que los muchachos de aquí de México, pues no están viniendo, pues están reportando. Vamos a hacer un evento realmente de trabajo. Póngale que no tenemos la misma instalación que el Cerro Colorado, que es una pista de respeto para la pista Cerro Colorado. Pero podemos tener carros de la misma altura de cualquier pista profesional. Las instalaciones no es lo mismo, pero podemos hacer, como dicen ahora aquí en el otro lado, tipo carreras callejeras. Sí, no preparación. Algo para no eso. Prep, como dicen allá. Sí. Saludos, Diego, estamos en contacto. Ánimo, gracias. Vale. Este Mustang fue el que quedó campeón de la llanta chica hace algunos meses, mis amigos. Lo ganó bien ganado contra el americano del Mustang Azul de 92X Motorsports. ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? ¿Llegando? ¿Qué plan trae ahora para este evento? El mismo de todo el tiempo. No, chingón. Ojalá gane, viejo. Esperemos que sí. ¿Alguna modificación que le haya hecho? No le ha movido nada. ¿Lo trae? Igual. Y qué chingón. No, pues ojalá y siga corriendo como corre. En la calada se vio muy bonito. Esperemos y se avienta unos pases que ni usted se la creyó. Ojalá, neta, sí. Ojalá. Con todo, a ver qué hace. Es todo. Pues ya vieron, mis amigos, este es el famosísimo corredor de esta belleza, como ya les había enseñado en el video pasado, el ganador de la categoría pasada en la llanta chica, y de hecho ganador en el otro evento también, ¿no? Los dos eventos. Entonces este es el tercer evento de Legacy Drag Race. Sonoita va por su tercer ganada en este evento. Esperemos y ganes, carnal, y corra, pues tenga carrera segura más que nada, ¿no? ¿Sí? Aquí vamos a andar al pendiente, cualquier cosa, ya sabe, aquí andamos. Gracias. Ánimo, viejo, ahí estamos. Tomatazo es el de este carro, es una belleza, como les digo, es por donde lo vea. Señor Tomatazo, ¿cómo está? Okay. La vez pasada no lo pude cachar, andaba en chinga. En Tijuana. Sí, pero aquí andamos ya este. Dígame, ¿qué plan trae ahora para el evento? ¿Cómo siente su carro? ¿Cómo siente la pista? Seguimos chambeando en él, para divertirnos. Es lo más importante, sí, ¿no? La diversión. Detalles, divertirnos en el día. Claro que sí, hay que fluir lo que
que fluya, ¿no? Sí, sí. Pues ojalá tenga un chingo de carreras chingonas. La verdad, ahorita lo estaba viendo, se ve que jala bien, bien serenito, bien bonito. Este, lo estuvo calando con nitro, sin nitro. No, ¿qué es lo que trae usted en el Mustang? Ahorita el motor, pues, corremos con nitro, a poder. A poder. Está en la categoría de llantachica, ¿verdad? Llantachica, así es. Habemos ahorita, cuando juntamos el carro, hay muy pocos. ¿Dónde es? Yo vengo de San Luis. De San Luis, desde San Luis, mis amigos, aquí en Sonoita, con el gran Mustang blanco este que se llama El Tomatazo. Igual a él le dicen El Tomatazo, si no me equivoco, ¿verdad? El Tomatazo. Y les digo, pues es una preciosura de Mustang, bien chingón su carro, viejo. Ojalá tenga carreras de las buenas, buenas, y que tenga muchas carreras seguras, más que nada. Ahí vamos a andar pendiente, de ánimo, viejo. Bueno, mis amigos, les voy a presentar a unos chavalones de los arrancones también. Vienen de Arizona, traen un carrazo bien cabrón. Hey, what's up, guys? How's it going, bro? How was it? Good. How you feeling the track? Like it. You like it? Yeah, definitely. Sweet. You doing good passes or? That was the first good pass. The first good pass, yeah, I could tell, man. Hey, so where you guys from? Phoenix. Phoenix. So desde Phoenix, mis amigos, vienen desde Phoenix. Traen este hermoso Mustang, que la verdad pues trae twin turbo algo bien, bastante bien. Pueden ver, es una chula. Están calientes los turbos. And they're hot, the turbos. Oh yeah. It's a hot day, y'all. So you said you had a you have a Mustang too, right? Yeah, we have a couple of them. I got a 2004. And then, another Fox body like Fox this. Fox body, nice. Both of them LS powered, obviously. Yeah. Are you guys? Are you planning on bringing it sometime or no? Oh, yeah. Oh sweet once man. They're, once they're done, we'll be out here. Hell yeah, man. We try to go to every race. So. Sweet. Good luck, you guys, man. I hope you guys have safe races. So. Yeah. You guys we later. Appreciate you guys inviting us out. Yeah, no problem, bro. Whenever, man. You guys don't have to be invited. You guys just come over here and race. Yeah. Vean este hermoso Mustang, la vez pasada corrió por acá, no me tocó grabar al corredor, ni a los dueños, ni al equipo de ellos, pero aquí me encuentro con Edgar, ¿verdad? ¿Qué rollo, viejo? ¿Cómo andamos? ¿Qué rollo? Bien, bien, aquí, mira. Viejo, cuénteme del carro este, del Mustang, ¿cómo está? Pues es un Mustang 86, con bloque grande, 498, es un dos sistemas de nitro. Dos sistemas de nitro. Ahorita lo calamos y nos está pegando muy bien, todavía falta que asienta muy bien la pista. A ver, oiga, ¿qué le iba a preguntar? ¿De dónde vienen? Venimos de Tijuana. De Tijuana hasta Sonora, mis amigos. Así está viniendo la gente aquí a correr. La gente le gusta venir aquí a correr. Vean nada más. Como les digo, es algo clean. La neta, yo he visto este Mustang muchas veces correr en la calle, en la Tijuana, calle, ¿verdad? Y se agarran macizo, ¿no? En la calle. Oh, qué chulada. Neta, si, ojalá algún día, mis amigos, pueda ir a mostrarles hasta allá, hasta Tijuana. Ahí lo esperamos en Tijuana. No, muchas gracias. Ahí vamos a andar, viejo. Muchas gracias. Ahí vamos a estar. Acá viene este amigo otra vez a darme datos de este buen carro. ¿Cómo se llama, viejo, este carro? Le dicen el Virus. El Virus. Y también es de Tijuana, ¿verdad? También del Club Callejeros, viene de Tijuana, es un Toyota Trueno 86 con un motor 383. 383 Stroker, ahí lo acaban de escuchar. Pues la neta, qué chingón está, viejo. ¿Cuánto, cómo anda corriendo? Pues pegó 7 a puro motor. A puro motor. Ahorita le vamos a dar con gas a ver cuánto baja. ¿Cuánto le meten de gas, si se puede saber, este, viejo, con todo respeto? 200. O al chingazo. No, pues una chulada. Qué bueno que se trajeron estas máquinas hasta acá, viejo. La neta, se la rifa el machine para darles un buen show a todos los chavalones de los arrancones que se ven por allá. También este, se vengan a dar la vuelta, está muy buena la pista. Está macizo, ¿no? Pues gracias otra vez, Edgar, la neta, muy amable, viejo. Y un gustazo, hoy vamos a andar pendientes. ¡Ánimo! Amigos, da inicio el evento con la categoría Bracket.
están buenas. La categoría ahora que ya está por acabarse, ando más sudado que la chingada, como pueden ver. Es un pinche calorón. Tuvimos como 100 grados centígrados, casi los 40 o los 40 y tantos, si no me equivoco. De hecho, ahorita 106 Fahrenheit. 106 Fahrenheit, que son como unos 40, 41 de centígrados. Pues chingada, un calorón, pero está bien macizo el ambiente. Pues aquí andamos bien pilas. Saludazo. Pues hasta el calofrío trae uno. Todo sea para grabarles contenido a ustedes y estén bien entretenidos. Ánimo. A lo que den. Unos 5 minutos. Si vienen a un evento, por favor traten de quedarse
de este lado, debido a que pues puede haber un accidente. La vez pasada hubo un accidente, pero no pasó a mayores, gracias a Dios. Sí le encargamos que se queden del lado de atrás del muro, por favor. Salas a mi compa Neto, pero como que no trae sayo el amigo, anda bravo, pinche carrerón, la neta, algo bien. Ya la bestia, güey. En sobras anda sobrado, ¿eh? Anda sobrado. Mexicali contra San Luis, el Sobras ahorita va a ir con esta pista, vamos a ver qué hace, y este pues ni siquiera jaló durísimo, la neta. Llanta, chica. 74. Felicidades, viejo. Gracias. Otra vez. Ya deberían de ponerle el nombre de usted a la pista, ya. Ya, hermano Duarte. No, no se crea, bro. Con todo respeto, hermano Duarte. No, que toda madre que siga ganando. Está bien chingón el carro y todo el tiempo se ve que corre serenito, la neta. No falla nada de esto. Quién sabe, al menos nosotros no vemos que falle. Pero pues, jala serenito, machín. Ojalá siga ganando. Chavalos de los Arrancones, se viene la final de la llanta grande. Está por suceder justamente aquí. Dos buenos carros muy bravos. Se va a vivir una buena final. Carrerón, la verdad que algo bien. Vamos a ver qué show. Ya viene el Sobra. Ah.
Muchas felicidades, viejo, chingón, chingón, viejo, estamos. Amigos, pues con esto vamos a dar final a este video. Estuvieron bien cabrones las carreras, algo bien, muy bien organizado, muy buenos carros. Y pues esperemos si les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, comentar. Regálenme un like para que este video llegue a muchas más personas, que siga siendo sugerido a otras personas por el mismo gusto. Me haría un honor grandísimo. Y pues igual, como les dije, este video fue mucho sufrimiento, mucho calor. Miren cómo andamos sudados, calor de todo. En serio, lejos de casa. Fue algo un poco difícil, pero ya lo terminamos. Todo salió bien, no hubo ningún accidente, gracias a Dios. Todo salió de maravilla. Por favor, no olviden suscribirse y espérense para la próxima. Saludos, ánimo.